Cientos de personas llenaron durante este fin de semana las calles de Tafalla con motivo de la celebración de las ferias de octubre. La jornada más importante y con mayor afluencia de público fue la del domingo. Ese día, apenas medio centenar de equinos ingresaron en el recinto ferial tafallés y ni siquiera se vendieron todos. Unas cifras que dejaron en evidencia la paulatina decadencia de esta feria caballar, que en sus orígenes eran el principal motivo de atracción para quienes se trasladaban a Tafalla a vivir unos días de feria y de mercado ambulante. Las transacciones fueron de una decena de ponis, 6 asnos, 3 mulas y el resto potros y alguna yegua. También se pudo ver en la explanada del recinto ferial algunos vendedores de artículos relacionados con la ganadería, como correajes, cencerros, sillas de montar y utillajes de herramientas. Dicho esto, hay que destacar que las ferias se han reinventado y la música, el deporte, la gastronomía y la artesanía atrajeron a Tafalla a numerosos visitantes que pudieron disfrutar de un variado programa con actividades para todas las edades y todos los gustos. Esta programación estaba elaborada por la Comisión Municipal de Festejos en colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Este año había varias novedades. Quienes se acercaban a la plaza pudieron disfrutar, entre otras cosas, de una degustación de vinos, una demostración de extracción de miel, herrado de caballo a fuego y forja de herraduras y esquileo a tijera y a máquina. Las exhibiciones de herraje de caballos corrió a cargo del tafallés Miguel Esparza, quien nos explicaba el proceso. A ver, hoy demostración aquí de algo que tú haces habitualmente. Cuéntanos, ¿cómo ha sido hacerlo delante de tanto público? Pues la verdad, un poco de nervios y eso, pero bueno, bien, bien. No era la primera vez que lo hacía así con gente y sí, antes más en feria sí que hacíamos, en el ferial, hace igual 20 años o así, y los dos también, el esquilador y yo, íbamos juntos. Cuéntanos un poco, hemos estado viendo el proceso, ¿qué es lo primero que haces y cómo se va desarrollando? Aquí lo que se trata es de que el caballo, claro, con los caminos que hay hoy en día y carreteras de brea, bueno, esto ya es muy antiguo, pues claro, desgastan más de lo que crece su propio casco, ¿no? Si están en libertad, en praderas y tal, pues no hace falta errar. Pero caballos que se usan para trabajo, pues tienen un desgaste mayor que el que su propio crecimiento. Entonces, por eso se hierran. Y lo que se hace es cortar el casco, pues aplomarlo, dejarlo que pise plano y cómodo y poner las herraduras. Y esto se repite pues cada 60 días. Sí, porque el casco crece, más o menos crece como 1 centímetro al mes. Entonces, pues hay que cambiarles porque van incómodos. O sea. ¿En nuestra zona hay mucho caballo de paseo? Y sí, solo aquí en Tafalla igual hay 80 o 100 caballos, aquí. Sí. Y luego en la zona de Olite hay mucha afición, Artajona, Larraga, Berbinzana, todos estos pueblos de alrededor tienen mucha... Mucha expectación en la feria, ¿no? Sí, bueno, pues es una novedad y aquí en la plaza, pues bueno... Más cercano de cara a la... Más cercano, claro, sí. Por su parte, José Luis Echapare, ganadero de ovino, nos dejaba sus impresiones acerca de la propuesta de esquile de ovejas con tijeras y a máquina a cargo de Quique Paesa, vecino de Chagüe. Luis, estamos en la feria y eres el ganadero que ha prestado estas ovejas para hacer el esquile. ¿Qué supone en este tiempo hacerles a las ovejas? Pues nada, como han de estar en el corral pues estos días, pues nada, nada. No es tiempo, pero hay que hacerlo. Te lo han pedido, pues habrá que hacerlo.
Las tendrás que dejar un poco aparte. Sí, estarán ahora unos 15 días en el corral con las otras que están criando y ya está, y no pasa nada. Bueno, mucha expectación, la gente no ha visto esto habitualmente. Es la novedad esto, ¿entiendes? Claro, porque no lo habíais hecho ningún año en feria. No, presentamos un año cuando se hacía feria concurso de ganado de ovino. Y el año que nos presentamos ganamos el primer premio y ya no hemos estado más. Porque bueno, tampoco hacen concursos, claro. Bueno, pero este año es de otra manera, ¿no? Con el esquí. Sí, este año pues más te doy por mediación de un amigo, pues me dijo a ver si le puedo hacer ese favor y se le he hecho y ya está. Pues gracias, José Luis. Venga, a vosotros, venga. Completando esta oferta se realizó una degustación de vinos de bodegas de la comarca. Olite, San Martín de Uns, La Raga, Eneriz y Mendigorría, pertenecientes a la ruta del vino de Navarra. Aportando 5 euros se podía adquirir una copa de cristal y probar la amplia oferta con una decena de vinos tintos, 7 blancos y 7 rosados. Javier Adot nos explica el objetivo de esta jornada. Bueno, primer año aquí en la Feria de Tafalla, cuéntanos cuál es el motivo de que estéis presentes. Bueno, somos la Asociación Turística de la Zona Media, que estamos dentro del proyecto Ruta del Vino de Navarra. Entonces, lo que hacemos es, bueno, un poco fomentar las visitas a nuestras bodegas, visitas a nuestros establecimientos, con el enoturismo un poco de por medio, ¿no? Entonces, aquí hacemos una degustación de los vinos de las 13 bodegas que están en esta asociación para fomentar, lo que te digo, las visitas a nuestros establecimientos y el vino como, bueno, como forma de visitar la zona media de Navarra. Supongo que las ferias serán también un punto importante para dar a conocerlo, ¿no? Eso es, este mismo evento lo hemos hecho también en Olite, pero un poco por descentralizar también este tipo de eventos, hemos aprovechado el tirón que tienen las ferias, tanto para el público local como para el turista, porque bueno, el turista lógicamente pues muchas veces no conoce nuestra zona, y el público local también, pues aunque la conoce, pues quizá no conozca algunas de las bodegas o alguno de los vinos, es una forma también de promover. Eso te iba a decir, porque a veces damos por hecho que sí que conocemos y a veces somos más ignorantes de lo cercano que de lo que tenemos lejos, ¿no? Eso es, aquí tenemos la suerte de tener, en concreto, la parte que nos ocupa, unas bodegas visitables, muy bonitas, con vinos muy interesantes y con proyectos muy chulos, que bueno, que están abiertas para el turismo, como estamos demostrando, ¿no? Entonces cualquier sábado, cualquier domingo, cualquier día entre semana, un plan con pareja o con amigos o familia, se puede hacer, visitar bodegas en Olite, en San Martín, en La Raga, en Eneriz, que están en la asociación y que, como digo, son visitas muy interesantes, que seguramente la gente no conozca, pero que se pasa un rato muy agradable. También hubo demostraciones de elaboración de cerámica con torno, hilanderas y elaboraciones de miel. Uno de los talleres más concurridos fue el de las hilanderas. Mujeres que hicieron una exhibición de cómo se trabaja la lana de antaño. Carmen Pérez de Ciriza nos explicaba su funcionamiento. Esto es un telar de 4 pedales, tiene 4 lizos y que corresponden a los 4 pedales. Tú los vas levantando, por ejemplo, un 3, 2, 4, y entonces haces el punto del tafetán. El punto del tafetán es pues esto, pero puedes hacer muchos puntos según el orden de enhebrado que pongas aquí y según el orden del pedaleo, que sería esto. Estos son unos pedales de mano, pero también hay telares que tienen los pedales en los pies. Esto es un telar de mesa y hay también con pies grandes. Estas demostraciones en las ferias, ¿qué les parece? Porque algo que ya la gente no sé si hace habitualmente. No hacemos porque nos falta el tiempo, pero bueno, es pues para retomar un poquito el oficio y no perder estas, porque estos telares al fin y al cabo se siguen manteniendo, esto es lo mismo, lo que pasa es que en vez de hacerlo manual, se hace técnico y muy rápido, son muy rápidos, y esto pues no es tan rápido, esto... O sea, el sistema es el mismo, pero esto es manual y lo otro es ya con máquinas. Claro, y con máquinas lo haces muy rápido y esto es más lento, pero es lo mismo, entonces verlo en un espacio como es este tan local, pues a mí me parece genial. ¿Qué preguntas le hace la gente más habitualmente? ¿Se interesan? Sí que se interesan. Hombre, porque esto no lo ves todos los días. Claro. De hecho, aquí en este pueblo pues no habrá ninguna tejedora, lo más seguro. Que yo sepa, yo soy de Tauste y yo aprendí esto en el País Vasco y hay muy pocas tejedoras.
Por su parte, David Larresoaña hacía una demostración de extracción de miel a los pies de la fachada del ayuntamiento. Habría guardado para hacer una exhibición y que se vea todo el cuadro completo. Claro, claro. ¿Me puedes decir qué es lo que estás haciendo? Pues estoy extrayendo la miel de las alzas. El exceso que dejan las abejas, hombre, siempre hay que respetarles la miel para que pasen el invierno. Entonces, en nuestro cajón, que trabajamos con cajones de Adán, que son muy grandes, ahí tienen suficiente miel y polen para pasar el invierno. Y esto es el exceso de su cajón, donde ellas viven, la reina pone los huevos y hace el ciclo, ¿no? Y esto es pues el exceso, que es lo que nos comemos nosotros. Sí, y esta es de Olleta, de la Valdorba. Es la primera vez que te vemos en la feria, ¿no? Ya estuve el año pasado, sí. Ya estuve el año pasado y el año pasado hice una exhibición de cómo funciona una colmena, el manejo y cómo se maneja una colmena y cómo se colocan las alzas, bueno, cómo se maneja la colmena. Eso hice el año pasado y este año ya la cosecha, lo bonito. ¿Cómo te has metido en este mundo? ¿Es desde siempre o eres pues mielero? Me ha gustado el campo y desde chiquito mi abuelo me llevaba al campo, mi padre, y el campo siempre me ha gustado. Y luego empecé pues con un huerto, en ecológico por supuesto, y detrás del huerto siempre me picaba la abeja, siempre la tenía ahí. Y ya luego con un amigo de la Icastola, pues yo tengo tierras en Olleta, en la Valdorba, y él tenía ganas también, y bueno, pues nos hemos juntado y así. ¿Qué tiene la miel de la Valdorba? Pues nada, es inigualable, sí, unas características, propiedades. Y más que la miel, luego también la tintura propóleo. Sí, el propóleo que sacamos en la Valdorba es un propóleo que está por encima de la media de Castilla-León. Que Castilla-León, a nivel de mieles y propóleos, es importante. Es fuerte, pues en la Valdorba tenemos un propóleo de calidad. También hubo una exhibición y carreras de layas por parte de una quincena de layaris mayores y chiquis de Gares y Artajona, pertenecientes a la asociación Nafar Nayariak, acompañados a su vez por una pareja de biurrun que con la alboca y un pandero ante la atenta mirada de cientos de personas.
último escenario se convirtió en un campo de juego al congregar al campeonato de interbarrios entre las casas baratas La Peña y La Panueva. Un sano pique entre los tres barrios de Tafalla en los que se impusieron las vecinas y vecinos de La Panueva. ¡Vamos! ¡Vamos!
Una veintena de puestos de venta y degustación de productos se amontonaron en el centro de la localidad, donde los transeúntes pudieron saborear la gastronomía de la zona media. Paseo Padre Calatayud, cerca de un centenar de puestos de venta ambulante ofertaban todo tipo de género, desde ropas, bolsos, carteras, pañuelos, juguetes o calzado, hasta centros y ramos florales preparados para la próxima festividad de Todos los Santos. No faltaron actividades para chiquis, gigantes, gincana, toro de fuego. La nota musical la pusieron los gaiteros, tistularis y las personas participantes en el cantus, además de la escuela de jotas de las hermanas Flamarique y la rondalla tafallesa. Oh,